medios de comunicación. Entonces, esa modalidad de crítica que se diferencia de los empirismos de la modalidad administrativa estadounidense, norteamericana, que vimos en la primera mitad de la materia, y ahora vemos estas, por lo menos dos corrientes, que son representativas de una modalidad crítica, en la medida en que el estudio que hacen de la dimensión social y cultural de la comunicación mediática son estudios e investigaciones que se ponen en marcha desde un enfoque crítico, una crítica de la sociedad, una crítica de la ideología, una crítica de los efectos sociales, culturales, que producen los medios de comunicación y los productos de los medios de comunicación. Eso llamado cultura de masas, que vamos a dar por entendido que cultura de masas es el conjunto de productos de los medios de comunicación. Esa forma de cultura tan particular, conformada, constituida por los bienes culturales, por los productos de los medios de comunicación. Y comenzamos esta revisión, este camino por la modalidad crítica, comenzamos con una corriente que se origina en Europa, que se origina en Alemania, y que, como su misma denominación lo dice, se origina en Frankfurt, la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, así se denomina, la escuela de Frankfurt y su teoría crítica. Esta teoría crítica o esta escuela crítica de Frankfurt es la denominación que engloba, hace referencia a un conjunto de intelectuales, sociólogos, filósofos que se reúnen en torno al Instituto de Investigaciones Sociales, que se crea oficialmente en 1923 en la Universidad de Frankfurt, en Alemania. Se cree, entonces, son estos intelectuales, filósofos, sociólogos, que nucleados en el Instituto de Investigaciones Sociales, que se crea en 1923 en la Universidad de Frankfurt, que es una época muy especial, muy particular para Alemania, entre la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, y la Segunda Guerra Mundial, durante un periodo político histórico denominado la República de Weimar. La República de Weimar, que es un periodo que va desde 1919 a 1933 y que concluye abruptamente con el ascenso, con la llegada del nazismo, del régimen nazi a Alemania. ¿Cuál es el objetivo de este Instituto de Investigaciones Sociales? Bueno, sí, hacer investigación en ciencias sociales, convertirse en un centro de formación y de investigación, pero que no sea solo una descripción o una interpretación de los fenómenos sociales o socioculturales, sino también una investigación, una interpretación crítica sobre las bases del marxismo, en una particular fusión o combinación, más que fusión, de filosofía, ciencias sociales, psicoanálisis, ¿sí? El corpus teórico ideológico del marxismo. Porque esta es una de las características, los rasgos característicos más representativos de la teoría crítica de Frankfurt, que es la combinación de filosofía, ciencias sociales, psicoanálisis y las teorías ideológicas, las teorías e ideologías del marxismo. La llamada teoría crítica de Frankfurt tiene por lo menos tres generaciones
de intelectuales, de investigadores. Nosotros nos vamos a concentrar solamente en la primera generación y por lo menos en dos núcleos conceptuales fundamentales que provienen de representantes o intelectuales muy representativos de esa primera generación de la teoría crítica de Frankfurt, que ya vamos a ver quiénes son y de qué se tratan esos núcleos conceptuales. Entonces, dicho sea esto, primera cuestión, uno de los rasgos característicos, esa combinación entre filosofía, ciencias sociales, psicoanálisis y marxismo, ¿no? Marxismo en cuanto a los contenidos teóricos del marxismo. En cuanto a los temas o al tema o al eje temático, al principal núcleo temático de investigación, de trabajo de la teoría crítica de Frankfurt, podemos decir que ese núcleo temático fundamental son las nuevas formas culturales que se generan en el siglo XX como efecto de la tecnología, los medios masivos de comunicación y la sociedad de masas, ¿sí? Digamos que, sintéticamente, podemos decir que el núcleo temático de investigación de esta corriente, de la teoría crítica de Frankfurt, son las nuevas formas culturales que se producen, que se generan como resultado de las tecnologías, los medios de comunicación y la sociedad de masas. Y el papel que juega en esos, en ese proceso, en esos efectos, el capitalismo. Las bases, como decíamos, son marxistas, si bien la teoría crítica de Frankfurt se aleja de la ortodoxia marxista, sobre todo después de la muerte en la Unión Soviética de Lenin, que ocurre en 1924, y con el ascenso de Stalin. Ahí con el ascenso de Stalin, estos intelectuales de Frankfurt toman distancia, se apartan de la ortodoxia marxista y es como que se vuelven escépticos, se distancian de su adhesión a lo que había sido la revolución de 1917, el proceso de revolución de octubre de 1917 en Rusia. Voy a mencionar algunos nombres muy representativos de estos intelectuales, filósofos, sociólogos, psicólogos, que se nuclean en este Instituto de Investigaciones Sociales. Uno de los más sobresalientes y destacados es Max Horkheimer. Horkheimer, que asume la dirección del instituto en 1930, y que precisamente Horkheimer es el que intenta hacer esa confluencia entre marxismo y psicoanálisis. Max, vamos a escribirlo, Horkheimer. ¿Sí lo puse bien? Sí, perfecto. Horkheimer, que vivió entre 1895 y 1973. Luego, otros otro importante representante de la teoría crítica de Frankfurt es Theodor Adorno. Theodor Adorno. Adorno es un filósofo que se especializa en estética, es decir, en filosofía del arte. Filosofía del arte. Y algunos otros intelectuales que se reúnen en este instituto, por ejemplo, el filósofo Herbert
Herbert Marcuse o Marcuse. El psicólogo Leo Löwenthal. Leo Löwenthal, le digo Löwenthal porque la O tiene una diéresis que no la escribí acá, pero bueno, lleva una diéresis. Otro psicólogo, Wilhelm Vale, estos son algunos de los nombres más representativos de la primera generación de la teoría crítica de Frankfurt, ¿no? Luego, ya en la segunda generación aparecen, la segunda generación aparece principalmente una figura que, bueno, está en discusión, pero ya parece que hay un consenso acerca de que en realidad nunca perteneció orgánicamente a la teoría crítica de Frankfurt, pero se lo asocia totalmente con él, que es alguien que las y los estudiantes de comunicación tienen muy presentes por su teoría del espacio público, que es Jürgen Habermas. Jürgen Habermas. Si bien Jürgen Habermas no pertenece orgánicamente a la teoría crítica de Frankfurt, pero se lo asocia con su segunda generación. Y bueno, en la tercera generación tenemos filósofos como Axel Honneth, que es discípulo de Habermas. Pero nosotros, como les digo, vamos a concentrarnos en la primera generación de la teoría crítica de Frankfurt. Como les había anunciado, ya en 1933 llegan al poder los nacionalsocialistas con Hitler a la cabeza. Eso hace que llegue a su fin la República de Weimar y también pone en marcha la persecución que se desata sobre los sectores judíos de la población alemana. Y estos intelectuales de Frankfurt eran judíos y entonces se ven obligados a emigrar, ¿no? Se cierra el instituto, la universidad despide a Horkheimer, que es el director del instituto. El instituto se cierra, los fondos del instituto son dispersos, se dispersan en diferentes países europeos y, por ejemplo, Adorno y Horkheimer, Theodor Adorno y Max Horkheimer emigran a Estados Unidos, también lo hace Herbert Marcuse. Adorno y Horkheimer, cuando emigran a Estados Unidos, recalan en la Universidad de Columbia, trabajan en la Universidad de Columbia a partir de 1938, porque ya un viejo conocido de ustedes, de nosotros, les abre un espacio de trabajo en la Universidad de Columbia, un sociólogo que ya, lo conocemos muy bien porque hemos trabajado su obra en la primera mitad de la materia, que es Paul Lazarsfeld, ¿no? Lazarsfeld, que recordarán, era el principal investigador dentro de la llamada corriente empírico-sociológica y que después trabaja dentro del funcionalismo, les abre un espacio, les brinda un espacio de inserción en la Universidad de Columbia a Adorno y Horkheimer. Otros emigrantes también son Leo Löwenthal, también emigra de Estados Unidos. Sobre todo estos intelectuales, sobre todo el Instituto de Investigaciones Sociológicas de Frankfurt, gravita la figura de un gran, 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 gran
pensador y filósofo, que es siempre nombrado, mencionado, citado permanentemente, historiador también, que es Walter Benjamin. Walter Benjamin. Benjamin tampoco perteneció orgánicamente a este instituto de investigaciones sociales, pero es una entidad, una figura que está gravitando sobre todo la elaboración intelectual y las investigaciones de la Escuela de Frankfurt. Curioso porque al parecer, y esto entramos dentro de lo que es lo que los mexicanos llaman el wiri wiri, nosotros decimos la chismografía, el chisme, el gossip en inglés, parece que Horkheimer, que era algo así como el pilar fundamental del instituto, tenía un carácter muy particular y bueno, no se llevaba muy bien, no tenía mucho aprecio por Benjamin, como luego tampoco tuvo mucho aprecio por Habermas, ¿sí? Y que es la razón por la cual ni Benjamin, en la época de oro de la teoría crítica de Frankfurt, ni luego Habermas en la segunda generación, pudieron integrarse plenamente al instituto por las desavenencias, tensiones que existían con Horkheimer. Benjamin no logra emigrar, no logra huir de la Europa nazi, reacciona tarde, intenta huir desde Francia a España y es atrapado por las tropas alemanas en la frontera entre Francia y España y allí se suicida. Bueno, nosotros nos vamos a concentrar principalmente en dos obras fundamentales, donde está el germen y el núcleo de la filosofía y del pensamiento de la teoría crítica de Frankfurt aplicada a eso que conocemos como medios de comunicación masiva y cultura de masas. Por un lado, vamos a hacer referencia a un artículo fundamental, muy citado y muy trabajado de Walter Benjamin. El artículo se llama La obra de arte en la época de su reproductividad o reproductibilidad técnica, es de 1934. Reitero, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, el artículo de Walter Benjamin, que está recopilado en diferentes ediciones. Y que obviamente está en la web, con alguna traducción que, bueno, las traducciones son bastante objetables, discutibles, pero bueno, es un artículo muy célebre que trata precisamente de esto, de cuáles son los efectos que experimenta la obra de arte expuesta a lo que Benjamin llama la era o la época de la reproductividad técnica, que es la posibilidad de reproductividad de bienes culturales, ¿sí? Mediante recursos materiales tecnológicos. Ya vamos a hablar de eso. Y la otra obra, ya no es un artículo, sino es un libro que es una de las dos, tres, cuatro, no sé, pero seguramente, con toda seguridad, una de las obras filosóficas fundamentales del siglo XX, una de las obras fundamentales de la filosofía contemporánea, que es la dialéctica de la ilustración. La dialéctica de la ilustración, que es un libro escrito por la dupla, Horkheimer y Adorno, ¿no? Por Max Horkheimer y Theodor Adorno. Y ese libro fue originariamente
Publicado, circulaba como una especie de fotocopias, de apuntes, a partir del año 1944 y recién se edita, ya con formato de libro y con el título definitivo de Dialéctica de la Ilustración, en 1947. 1947. Pero siempre estuvo circunscripto a un circuito académico muy reducido, ¿no? En los años 60, fines de los 50, comienzos de los 60, en los años 50 se edita a comienzos de los 50 en francés, después en alemán, y no hay una reedición en inglés hasta el año 72. Pero a partir de esa década, a partir de los años 70, se convierte en una especie de faro en la filosofía contemporánea. Hay muchas, bueno, no sé si tantas, pero hay varias traducciones al español. Nosotros trabajamos con esta edición. ¿Qué es la edición de la editorial Trotta? Porque, bueno, una vez más, los alemanes tienen, la filosofía alemana tiene un estilo, los alemanes en general, y la filosofía alemana en particular, tienen un estilo muy, muy enrevesado, muy denso. Entonces las traducciones son bastante cuestionables y esta, para mi entender, es la mejor traducción, la de Trotta. De todas maneras, es un libro que ha circulado mucho en español, castellano, y de ese libro nos interesa particularmente un capítulo en el que Adorno y Horkheimer elaboran un concepto que se ha convertido en el concepto fundamental, en el repertorio de herramientas teóricas, conceptuales, en todo lo que hace a la teoría y la investigación en medios de comunicación, y es el concepto de industria cultural. Entonces, en este libro precisamente, ellos elaboran, en ese capítulo que se denomina La industria cultural, y que tiene un subtítulo muy sintomático, que es Ilustración como engaño de masas, ya después veremos qué es eso. Y bueno, en ese artículo ellos elaboran este concepto, el concepto de industria cultural, que es uno de los conceptos, de las nociones de mayor permanencia, constancia y relevancia, desde ese momento y hasta la actualidad, donde seguimos hablando de las industrias culturales. Y el concepto de industrias culturales pertenece al ABC de toda persona que quiera desempeñarse como profe formarse y desempeñarse como profesional de la comunicación mediática. Rápidamente, hay que decir un par de cosas. Primera cuestión. Son Adorno y Horkheimer los que hablan de industrias culturales. Ellos crean el concepto en el año 1944. Walter Benjamin, 10 años antes, en su artículo La obra de arte en la época de la reproductividad técnica, no utiliza ese concepto, así que digo esto porque suele pasar que por esta especie de tembladerales o confusiones terminológicas o cronológicas, a veces suele hacerse de decir a Benjamin cosas que no dijo. Benjamin no hablaba, no hablaba, no hablaba de industrias culturales. Los que hablan de industrias culturales son Adorno y Horkheimer, en un libro publicado poco más de 10 años después del artículo de Benjamin. De lo que habla Benjamin es de la reproductividad o reproductibilidad técnica. Dicho lo cual, ya están avisadas, avisados, avisades, de que si le hacen decir a Benjamin
industrias culturales, lo siento, se cuenta como error y bastante grosso el error, ¿no? Así es. Bueno, dicho lo cual, vamos a decir alguna otra cosa. Obviamente, el concepto de industrias culturales que elaboran Adorno y Horkheimer en este libro, Dialéctica de la Ilustración, supone dos conceptos: cultura y producción industrial, industria. Para lo cual, hay que aclarar también, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta también, porque pertenece al ABC, que ¿qué cosa es cultura para la teoría crítica de Frankfurt? Ojo, no es cultura en un sentido antropológico. Para los de Frankfurt, cultura, Kultur, alemán, cultura es una denominación que hace referencia a las artes. O como se decía en ese momento, las bellas artes. Hoy ya no se dice eso. Si decimos eso, se enojan las y los profesionales de las artes visuales, como se dice hoy en día. Tampoco se dicen artes plásticas. Las artes. Las artes. Las bellas artes. Es decir, la pintura, la escultura, la música, pero no, claro, no la música, cualquier música, la música clásica, la literatura. Esas son las... Ese conjunto, las artes, la pintura, escultura, las artes plásticas, la música clásica, la literatura, constituyen lo que para los intelectuales de Frankfurt, de la teoría crítica, denominan cultura. Decir, cuando estos intelectuales dicen cultura, están haciendo referencia al arte. ¿Sí? Vale. Y luego está el tema de la industria. Bueno, claro. Producción industrial. ¿Sí? Ya todas, todos, todos, todes ustedes deben de tener alguna noción acerca de en qué consiste la producción industrial de bienes. No, la producción industrial, que es un fenómeno que se pone en marcha en el siglo XIX, con la llamada revolución industrial o revoluciones industriales, suponiendo que haya habido más de una, discuten los historiadores, pero ese proceso de producción industrial de bienes quiere decir que eso es una producción en gran escala de bienes, una producción de bienes en gran escala para un consumo masivo, con la aplicación de la estandarización, es decir, patrones estándar de modelos de producción, de modelos de bienes, y una consecuencia en los gustos de los consumidores, que es la homogenización de los gustos. Entonces, y esta producción por medio de una división del trabajo. La figura más representativa, más emblemática de la producción industrial es la cinta de montaje, ¿no? Donde el producto se va montando, pasa por diferentes manos o por diferentes instancias del proceso de montaje, donde se le va agregando piezas hasta lograr completar el producto final. Entonces, eso es producción industrial, la producción de bienes a alta escala, en gran escala, para un consumo masivo. Un consumo masivo que, bueno, luego ya sabemos que no es ese consumo masivo no es indiferenciado, sino que se organiza en segmentos de consumo, que implica una división del trabajo, que implica una estandarización de los patrones, de los modelos de producción, y que conlleva también una cierta homogenización en los gustos, del público. Ese tipo de producción, la producción industrial, persigue obviamente ganancia, rédito, ninguna duda. Entonces encaja dentro de un patrón mercantil de producción de bienes y de comercialización de bienes. Entonces,
Ese proceso de producción se inscribe dentro de un proceso de mercantilización, ¿no? Proceso de producción de bienes que persigue ganancia, ¿sí? Y que esos bienes circulan por mercados, ¿no? Mercados. Bueno, esa lógica de industrial, de producción industrial, se aplica también a la producción de bienes culturales. Entonces, cuando los bienes culturales son producidos industrialmente, bueno, ahí estamos entonces ante las industrias culturales. En las industrias culturales, el concepto de industria cultural hace referencia a la producción industrial de bienes culturales. Cuando decimos bienes culturales, estamos pensando los intelectuales de Frankfurt en bienes culturales como la música producida industrialmente, es decir, la industria discográfica, y la difusión de la música producida industrialmente a través de, por ejemplo, los medios radiofónicos, la radio. Están pensando en bienes culturales como el cine, las películas, ¿sí? La industria cinematográfica. Están pensando en el uso de la fotografía, por ejemplo, por parte del periodismo. Están pensando en publicidad y propaganda. Entonces, sí, las industrias culturales son los medios de comunicación. Y la cultura de masas es la cultura que resulta de los productos elaborados por las industrias culturales. La cultura de masas es la consecuencia, el resultado de las industrias culturales. Y por supuesto es una forma de cultura que al estar producida industrialmente hace que los bienes culturales se transformen en mercancía. Es decir, la cultura se mercantiliza. Y si ustedes recuerdan que para los de Frankfurt, los pensadores intelectuales de Frankfurt, cultura es arte, ya se pueden imaginar que la mercantilización del arte, que el arte se convierta en mercancía, no es una consecuencia que sea valorada positivamente por estos intelectuales. Al contrario, se ve en ese resultado, en esa consecuencia, un efecto negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cultura se transforma en mercancía. La cultura se mercantiliza. Y por eso la cultura de masas, para los intelectuales de Frankfurt, es una falsa cultura. ¿Por qué es una falsa cultura? Bueno, porque entre otras cosas es una cultura elaborada y consumida como mercancía. Y si es elaborada y consumida como mercancía, ¿sí? Entra dentro de las lógicas del capitalismo. Y ustedes recuerden que la teoría la teoría crítica de Frankfurt es crítica precisamente del capitalismo. Dentro de este marco, los medios de comunicación, las industrias culturales, son vistas, son concebidas como agentes de reproducción del capitalismo. Es decir, las industrias culturales, los medios de comunicación, son vistos, son considerados, son concebidos desde este enfoque como herramientas, instrumentos de reproducción del capitalismo y también herramientas de dominación, herramientas de violencia simbólica, herramientas que producen efectos de mercantilización, es decir, de degradación de la cultura. Uno de los ejes de la teoría crítica de Frankfurt es el concepto de ideología y la ideología como mediación entre la realidad y la interpretación que los sujetos sociales hacen de la realidad. Repito esto, entonces, uno de los ejes conceptuales, uno de los ejes del aparato conceptual teórico de la teoría crítica de Frankfurt, es el concepto de ideología. La ideología,
como mediación entre la realidad y la percepción que los sujetos sociales tienen de la realidad. Y esa concepción de la ideología está en los orígenes de la teoría crítica de Frankfurt. La ideología como mediación entre la realidad y la percepción de la realidad y la manera en que los fenómenos tecnológicos, ¿sí? Ya sea la tecnología de reproductividad o las industrias culturales, para mencionar los dos conceptos, los de Benjamin y los de Adorno y Horkheimer, de qué manera estos fenómenos tecnológicos que van a dar a las industrias culturales afectan, modifican la conciencia, la percepción y la interpretación de la realidad. Y el papel de la ideología, que claro que ideología es un concepto que proviene del marxismo y ya vamos a hablar de eso, este papel que se le da a la ideología como media, que en el marco de la teoría crítica de Frankfurt se le asigna a la ideología como mediadora, como mediación entre la realidad y la percepción e interpretación de la realidad, este papel va unido, va ligado a otros conceptos que pertenecen al corpus teórico del marxismo, que son los conceptos de alienación, cosificación y fetichismo de la mercancía. Los conceptos de alienación, cosificación y fetichización o fetichismo de la mercancía. Entonces, revisemos esos conceptos que son, volviendo una vez más, son parte del ABC de las bases conceptuales de la teoría crítica de Frankfurt. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de, por ejemplo, cosificación, o también el concepto de cosificación en este marco teórico también se lo conoce como el concepto de reificación? Reificación. ¿Qué es la reificación, cosificación o sobrecosificación? Bueno, es básicamente tratar a un objeto como si fuese humano. Tratar a un objeto como si poseyera vida, como si poseyera vida y entidad humana. O sea, tratar a un objeto como si poseyera vida o poseyera cualidades, habilidades humanas. Y también hace referencia a la cosificación de las relaciones sociales, cómo las relaciones sociales aparecen mediadas por la mercancía, cómo el vínculo social, las relaciones sociales aparecen siempre mediadas por la mercancía, por estos objetos, ¿no? que son las mercancías. Ligada a la idea, a este concepto de reificación, está el concepto de alienación. Alienación es precisamente una transformación en de la conciencia, producto de, en el caso de la teoría marxista o marxiana clásica, producto es como el capitalismo, el régimen capitalista, afecta la conciencia de los sujetos sociales. Es decir, y esto tomando como base, ¿sí?, la obra de Karl Marx, ¿no? Entonces, ¿qué sería o qué es la alienación? Bueno, existen diferentes formas de manifestarse la alienación. Por un lado, en la sociedad capitalista, sostiene el marxismo, en la sociedad capitalista, en el marco del capitalismo, los trabajadores que están alienados de su actividad productiva. Es decir, los trabajadores no trabajan para sí mismos, no trabajan para satisfacer sus propias necesidades, sino que trabajan para los capitalistas, los dueños del capital, que les pagan a los trabajadores un salario de subsistencia a cambio de usarlos, a cambio de utilizarlos.
utilizarlos, y ambos, tanto los trabajadores como la patronal capitalista, creen que el pago de un salario significa que la actividad productiva pertenece al capitalista, que la actividad productiva pertenece al capitalista y no a los trabajadores. Por lo que los trabajadores están alienados con respecto a la actividad productiva. ¿Sí? La actividad productiva se reduce con respecto a las y los trabajadores a ganar un salario de subsistencia, un salario suficiente dinero para sobrevivir. Pero las y los trabajadores están alienados de la actividad productiva, porque la actividad productiva, tanto para los trabajadores como para la patronal capitalista, creen, conciben que la actividad productiva pertenece al capitalista y no a los trabajadores. Por lo tanto, los trabajadores están alienados de la actividad productiva. Los trabajadores, en el marco del sistema capitalista, están alienados no solo con respecto a las actividades productivas, sino también con respecto al producto de esas actividades. El producto no le pertenece a los trabajadores. No pueden utilizarlo para satisfacer sus propias necesidades. Piensen ustedes en cuántos trabajadoras y trabajadores pueden acceder a bienes materiales, los bienes materiales que se producen en la fábrica de indumentaria deportiva como Nike, como Adidas, o a todos los bienes tecnológicos ligados al mundo informático. ¿Cuántos trabajadoras y trabajadores que ensamblan piezas en estos dispositivos tecnológicos pueden tener acceso a la adquisición plena de este tipo de bienes? ¿Sí? Porque esos productos no les pertenecen. El producto de su trabajo no les pertenece, les pertenece al capitalista. Por lo tanto, bueno, le pertenece al capitalista y por supuesto al capitalista le pertenece el rédito. Lo redituable que pueden ser esos productos cuando se ponen a circular en mercados. Por lo tanto, los trabajadores están alienados no solamente de la actividad, exactamente, no solamente de la actividad productiva, sino que están alienados del producto de esa actividad. Y la producción de ganancia a través de la comercialización de esos productos es lo que se conoce como la plusvalía. En el capitalismo, además, los trabajadores están alienados de sus compañeros de trabajo. Los lazos de solidaridad, los lazos comunitarios entre compañeros de trabajo están debilitados o, en todo caso, la patronal capitalista busca erosionar, debilitar esos lazos de comunidad y de solidaridad entre trabajadores, estimulando la competencia, la competitividad entre trabajadores, no sé, el empleado del mes o la empleada del mes, por ejemplo. Entonces, el empleador, exactamente, el empleado del mes, el empleador, el patrón, la patronal capitalista, busca fomentar la competitividad entre trabajadores, erosionando los lazos, los vínculos de solidaridad. Por eso, bueno, hay empresas, uno de los casos más famosos es una empresa de supermercado como es Walmart, que sistemáticamente se dedica a debilitar, a erosionar iniciativas de organización sindical por parte de las y los trabajadores. Piensa en la manera en que también ocurre con los call centers, como dice acá el profesor Kotler, la situación laboral de los call centers o la situación de gran vulnerabilidad laboral de quienes trabajan en servicios de delivery, y de cómo estas formas laborales
sufren condiciones muy adversas para una organización de tipo gremial o sindical. Entonces, las y los trabajadores en el régimen capitalista están alienados de sus compañeros. Las y los trabajadores dentro del régimen capitalista están alienados de sus intereses. Se identifican con los intereses de la patronal capitalista, ¿sí? De hecho, su horizonte de aspiraciones es llegar a una posición, a la posición análoga o similar a la del patrón capitalista, ¿sí? Entonces, hay una especie de introyección del ideario y de los intereses de la patronal y están alienados de sus propios intereses, de sus propios intereses. Otra forma de alienación es que las y los trabajadores están alienados de su condición humana. Están reducidos a ser engranajes, piezas dentro de una maquinaria, la maquinaria de producción. Esto, aparece maravillosamente metaforizado en esa gran película de Charles Chaplin, que es Tiempos Modernos, ¿no? Donde se ve el personaje de Chaplin atrapado dentro de la maquinaria, del engranaje, ¿no? De producción. Entonces, los seres humanos, perdón, los trabajadores están alienados de su dimensión humana y están reducidos a ser piezas, engranajes, dentro de la maquinaria de producción. Entonces, todas estas ¿Eh? sí. Ese es el ejemplo que va, no el ejemplo, pero el tipo corto que se mostraba Charles Chaplin dentro de la industria del automovilismo, ¿verdad? Sí, exactamente. Eso es una película que es Tiempos Modernos y aparece esta figura, esta situación de Chaplin atrapado dentro de los engranajes como una pieza más de la maquinaria de producción, ¿no? La película se llama Tiempos Modernos y es del año 1936, así que ya para eso. Lo interesante, no sé si se escucha. Se escucha, se Sí. escucha. Bien, digo que lo interesante es que el modelo también ha cambiado, porque ese es el clásico ejemplo, modelo del fordismo, donde están todos los trabajadores no alienados, sino alienados y alineados uno a la par del otro, que ha cambiado, por ejemplo, con el modelo call center, donde cada trabajador está en una burbuja sin estar en contacto con el resto de sus compañeros de trabajo, es decir, que lo han perfeccionado al tema este de la separación y de cortar esos lazos solidarios dentro del mundo del trabajo. Así es, así es. También con ese concepto tan particular inventado por las formas actuales del liberalismo, que es la flexibilización laboral, ¿no? O sea, que no hace referencia a otra cosa que a una forma de descarte, ¿no? Permanentemente estamos al borde del descarte, de ser descartados como pieza dentro de la maquinaria. El otro concepto, además de cosificación o reificación y el concepto de alienación, es el concepto de fetiche de la mercancía o fetichización de la mercancía o fetichismo de la mercancía. Que consiste en qué? Bueno, en asignar a la mercancía, tratar a la mercancía como si fuese o si fueran objetos con voluntad propia, capaces de generar efectos de ánimo sobre los seres humanos, es decir, por ejemplo, la gaseosa que te hace feliz, es decir, la gaseosa no solamente te puede producir, no sé, es poco probable que te sacie la sed, pero bueno, no solamente te va a producir un placer al paladar, sino que te va a producir felicidad, por ejemplo, ¿no? O la adquisición de ciertos bienes materiales te produce estatus o consagración socioeconómica. La compra de tal o cual bien material te produce, no sé, tu
asentamiento como persona, ya, o por ejemplo, fíjense la manera en que tradicionalmente en la publicidad se publicita las bebidas alcohólicas o los perfumes y la manera en que tal o cual perfume acentúa, cuando digo perfume estoy diciendo lociones, colonia y también desodorante, cómo eso acentúa la dimensión, produce una acentuación de la dimensión, supongamos, de género, o sea, mujer, hombre, ¿no? Por ejemplo, la fantasía esta de un desodorante que te hace ser ganador como varón, o, claro, claro que como varón recortado sobre el patrón patriarcal, heteronormativo, procreativo, ¿no? Pero como tal o cual producto ya no solamente te desodoriza, sino que te hace ser triunfador, ¿sí? Te hace ser ligador o ligadora, o te da felicidad, o te da prestigio, ¿no? Entonces, esa idea de que la, o, al mismo, o también el hecho de que la mercancía es como que se poseyera una especie de efecto de encantamiento, ¿no? De encantamiento, de magia propia, ¿sí? Que atrae, seduce, ¿sí? A los consumidores, ¿sí? De hecho, abundan las publicidades de productos de limpieza, que bueno, en este recorte, en esta distribución de roles o papeles por género, repartición binaria, mujer-hombre, donde a la mujer le toca en esa reproducción binaria totalmente patriarcal y esquemática, estereotípica, los quehaceres domésticos. Se concibe que estos productos de limpieza tienen como destinatario privilegiado a las mujeres y en no pocas publicidades se presenta al producto, ya sea con elementos o con aspectos mágicos o superheroicos. Piensen en Mr. Músculo, por ejemplo, ¿no? Que no es solamente un detergente o un limpiador, sino también que es un macho imponente musculado que se supone puede también producir un cierto atractivo en la ama de casa, ¿no? Entonces, toda esta idea de que la mercancía pasa a ser una especie de objeto mágico u objeto que tiene una voluntad propia capaz de seducir al consumidor. Esa idea, entonces, que hace a esta especie de sobreestimación de la mercancía y que también, que muy bien explota la publicidad. Y bueno, y luego, claro, nos está faltando hablar, decir un poco acerca de lo mucho que hay que para decir, pero bueno, del concepto de ideología. El concepto de ideología es un concepto, bueno, arduo, complejo, porque cuando decimos ideología estamos diciendo, bueno, unas cuantas cosas. Digamos, un concepto general de ideología es el conjunto de ideas y de creencias. Un conjunto de ideas y de creencias que tenemos, que están establecidas con un cierto grado de inflexibilidad. Una de las características de las ideologías es que son poco flexibles. Son bastante, bastante, podemos decir, duras, ¿sí? Son escasamente flexibles. Y bueno, y digamos, las ideologías están en la base de y se reproducen a partir de y se retroalimentan a partir de las prácticas cotidianas de los sujetos sociales. Y que las ideologías están vinculadas a la posición social, a la posición de los sujetos en el campo, en el orden social. O si quieren decirlo en términos más marxistas, las ideologías están ligadas a la distribución de los capitales, a la distribución de los capitales en el conjunto social, en el orden social.
Es decir, un cierto conjunto de ideas, de creencias y de valores asociados a esas creencias y valores, que son la base, se retroalimenta con ciertas prácticas y que están ligadas a la posición de los sujetos en el orden social, ¿sí? O a la distribución de los capitales culturales y materiales dentro del orden social. Ahora, ya hilando un poco más fino, las ideologías pueden ser entendidas de dos maneras. O sea, el concepto de ideología puede ser entendido de dos maneras, en dos sentidos. Uno, creencias que tienen una fuerte dosis de dogma o principios doctrinarios. Dogma o doctrina. Y así, en este sentido, se dice de la ideología que es una falsa conciencia. Pero el concepto de falsa conciencia, en Marx, en la teoría de Marx, está ligado al concepto de alienación. Recuerden que habíamos dicho que las y los trabajadores están alienados de su condición de proletarios porque se identifican, adhieren a los intereses, ¿sí? A los intereses, a la ideología de quienes los dominan. Este caso del capitalista, de la patronal capitalista. Entonces, los trabajadores, las trabajadoras, los proletarios, no tienen conciencia propia de clase. Están alienados de su conciencia de clase, están alienados de su condición de explotadas y explotados. Se identifican con los valores y creencias de la patronal capitalista. Entonces, no tienen conciencia, tienen una falsa conciencia, porque su ideología se identifica, porque se apropian, o se identifican, más bien dicho, se identifican con la ideología de quienes los dominan, de quienes los explotan. Entonces, en ese sentido, ideología equivale a falsa conciencia. En el sentido de que la ideología como falsa conciencia es el estado de alienación, ¿sí? Cuando hay un estado de alienación, hay una falsa conciencia. En un estado de alienación, en una condición de alienación, la ideología es falsa conciencia, ¿sí? Entonces, perdón, como falsa conciencia, entonces la ideología tiene una función de distorsión de la interpretación de la realidad, tiene una función distorsionante. Distorsiona la percepción e interpretación de la realidad que se tiene. ¿Por qué? Porque una falsa conciencia. Una conciencia, no hay conciencia de clase, no hay conciencia de la condición de estar bajo un esquema de dominación. Y luego está el otro sentido, sentido también técnico de ideología, pero que ya es un concepto más bien de la antropología, que es el sistema de creencias y valores, ¿sí? Propios de un grupo, de una comunidad, de una colectividad, en un momento y un espacio-tiempo determinado, ¿sí? Y ese conjunto de creencias y valores se manifiestan a través de prácticas, ¿sí? Si quiere, en ese sentido, ideología equivale a marcos de sentido, marcos interpretativos. Por ejemplo, no sé, la idea de sentido común, entre comillas, de sentido común, ¿no? O los conceptos como cosmovisión, o los conceptos como mundo de vida, etc. ¿Sí? Pero es en un sentido más antropológico.
Sí, hay que decir que todas y todos y todes portamos ideologías. Si la ideología no es una peluca, no es un sombrero, que no es una gorra que podamos sacarnos y dejarlo puesto por allí cuando entramos y salimos de algún lugar, no. Seamos más o menos conscientes, hay quienes son más conscientes, otros quienes son menos conscientes, tenemos ideologías, ¿sí? No necesariamente ideologías político-partidarias. ¿Sí? Hay gente que inmediatamente abre el paraguas y te dice, yo soy apartidaria o apartidario. Bueno, bien, si eso crees, si crees en eso, puede ser. Y avanza un poco más, ¿no? Diciendo, bueno, y yo no tengo ideología. Bueno, ya cuando le dicen eso, ya uno le da el pésame porque está alienada o alienado. ¿Bien? O obra de mala fe. También puede ser posible, ¿no? Pero ideologías, es decir, posicionamientos, toma de posición con respecto a ciertos aspectos de la realidad, tenemos todas y todos. Y esas tomas de posición no tomamos posición con respecto a algo a partir de la nada. ¿Sí? Los seres humanos no pensamos, no actuamos en el vacío. No pensamos y no actuamos ex nihilo. Sino pensamos, digo, sino que actuamos y pensamos a partir de nuestros sistemas o conjuntos de ideas, de creencias y de valores asociados a esas creencias y valores. En algunos casos somos más conscientes y otros menos conscientes de esos sistemas, pero que los que están allí siempre, sin ninguna duda. Bueno, por supuesto, quien milita, ya sea en un partido político, ya sea en una organización social, o en un grupo o corriente en defensa de los derechos de tal o cual sector de la población, tiene una percepción mucho más consciente de su ideología. Sí, claro, sí. Pero todos tenemos ideología. Entonces, todas y todos, todes, ¿sí? Por ejemplo, el solo hecho de que yo esté ahí, estoy ahí como que oscilando entre el uso o no uso del inclusivo, ¿sí? Bueno, ya está revelando, ¿sí? Algo de mi ideología, algo de mi ideología se está revelando allí, ¿sí? Entonces, la ideología puede tener, en el sentido de falsa conciencia, una función distorsionante, o en un sentido más antropológico, como sistema de valores y creencias asociados a prácticas propias de una comunidad, colectividad, grupo, en un momento determinado, en un espacio-tiempo determinado, en ese sentido ya no tiene una función distorsionante, sino en todo caso tiene una función constructiva, pero al mismo tiempo integradora. ¿Por qué? Porque ayuda a integrar a los sujetos, ¿sí? A los sujetos que se identifican, que adhieren a tal o cual ideología. Entonces, eso con respecto a estos conceptos que son básicos y fundamentales para abordar la teoría crítica de Frankfurt, los conceptos de ideología, el concepto de alienación, los conceptos de fetichización o fetiche de la mercancía y el concepto de cosificación o reificación. Bueno, la idea es que trabajemos hasta las 20:30, una hora y media y punto, porque esto ya está como mucho, es como abusivo. Sí, también quiero decir, porque además esto es una presentación, una introducción a la teoría crítica de Frankfurt, exponiéndole cuáles son las bases teóricas, filosóficas, ideológicas de su pensamiento, ¿no? Otro tema dentro de la teoría crítica de Frankfurt es la crítica de la razón, la crítica a la razón. Decir, la crítica al proyecto de racionalidad que se dio forma a partir de ese movimiento filosófico conocido como el iluminismo, ¿sí? O la ilustración, ¿sí? Ese movimiento filosófico, político,
que desemboca luego en los ideales de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, ese movimiento llamado Ilustración o Iluminismo, que surge a mediados del siglo XVIII, que se desarrolla e irradia principalmente en Francia, Inglaterra y Alemania, y que llega, que desemboca principalmente en la Revolución Francesa, y cuyos principales conceptos o nociones o ideología está en esos tres lemas, ¿eh? De la Revolución Francesa: libertad, fraternidad e igualdad. Entonces, la teoría crítica de Frankfurt hace una crítica del iluminismo, hace una crítica de la ilustración, una crítica de la ilustración. Pero entonces dice, bueno, pero ¿por qué una crítica de la ilustración? Si uno se pone a pensar en que esos grandes valores como la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿cómo se puede criticar esto? Bueno, claro, lo que se critica es que, a ver, el eje de la ilustración, el eje del movimiento de la ilustración, era el encumbramiento de la razón, la racionalidad. La racionalidad. La racionalidad como el rasgo, la cualidad fundamental de lo humano, aquello que nos hace ser humanos. Es decir, había que desalojar el pensamiento, las actitudes, los comportamientos no racionales y regirse por la razón. Por eso la ilustración y el iluminismo fue un movimiento racionalista y su principal proyecto era la razón. Ahora, la razón como una herramienta, como un instrumento de liberación. La razón como un vehículo, una herramienta, un instrumento para lograr la libertad, la fraternidad, la igualdad. ¿Sí? Ese era el proyecto de la Ilustración. Pero, señala la teoría crítica de Frankfurt, resulta ser que la razón que terminó triunfando no es la razón liberadora, no es la razón que conduce a la libertad, a la fraternidad, a la igualdad, sino que es una razón, la razón del dominio, la razón dominadora. ¿Pero por qué? Y esto lo señala Adorno, ¿no? Porque dice que en realidad ese proyecto de encumbrar la razón, desde sus orígenes ya está, ya tiene el lastre de concebir que, puesto que el ser humano es un ser racional, el poseer razón, por el tener la razón como cualidad fundamental, su cualidad de ser racional, es lo que le da, lo habilita a dominar la naturaleza. Es decir, la razón es un instrumento, es una herramienta, es un vehículo, le habilita al ser humano a dominar la naturaleza. El problema es que esa capacidad de dominación termina proyectándose de ser humano a ser humano. El hombre termina convirtiéndose en el lobo del hombre, ¿no? Él termina transformando a la razón como instrumento de dominación. Los seres humanos dominan a los seres humanos. Y bueno, los procesos históricos, incluido la Revolución Francesa, demostrarían esto, porque después de todo, la Revolución Francesa desencadena en el régimen del terror y desencadena luego hacia un retorno de eso que en un momento fue la deponer a una monarquía, después termina conduciendo a un régimen de imperio con la figura de Napoleón, por ejemplo, ¿no? Entonces, la razón
está lastrada por, está, este, tiene ese lastre de una razón que no es liberadora, una razón que no es emancipatoria, que no es emancipadora, una razón que no trabaja en favor de la libertad, la fraternidad y la igualdad, sino una razón que va a dar, que conduce, que desemboca en dominación. Fíjense la manera, ahora, y tengan en cuenta el momento histórico en el que elaboran su pensamiento los intelectuales de Frankfurt, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y luego, durante todo lo que fue el proceso del Holocausto, ¿sí? Lo que fue el nazismo y el régimen y la política nazi de exterminio sobre la población judía y la población de gitanos, por ejemplo, en Europa, ¿no? Entonces, es decir, que fíjense, los grandes triunfos, los grandes logros de la razón como la ciencia y la tecnología, de qué manera fueron aplicadas la ciencia y la tecnología al exterminio, ¿sí? A un proyecto del exterminio, el exterminio genocida, ¿sí? O cómo está aplicado a la guerra, ¿sí? Al exterminio genocida. Entonces, claro, ahí la razón ha fracasado totalmente, ¿no? ¿Sí? Entonces, la razón, lejos de constituirse, lejos de configurarse como un instrumento o una herramienta para el logro de la libertad, la igualdad y la fraternidad, se ha convertido en un arma de sojuzgamiento, de dominación, de explotación, de segregación, de exclusión, de desigualdad, de inequidad, de exterminio, ¿no? Entonces, esa es la crítica a la razón, o si ustedes quieren, la crítica al proyecto de la ilustración que elabora la tira crítica de Frankfurt, ¿sí? Entonces, esta idea también es fundamental, ¿no? ¿Sí? Y luego, sobre esa base, la manera en que la teoría crítica de Frankfurt concebía, pensaba la sociología, ya lo hemos dicho, no la sociología empirista, tipo sociología norteamericana, tipo funcionalismo norteamericano, que cree que el equilibrio social, que la sociedad, que el sistema de la sociedad, que el equilibrio social es el bien mayor, y que hay que describirlo y punto. No, no, no. En todo caso, el proyecto sociológico-filosófico o filosófico-sociológico de la teoría crítica de Frankfurt es un proyecto ético que implica una intervención o por lo menos fundar, establecer las bases, o sea, construir desde la sociología o desde la combinación de filosofía y sociología, construir las bases para el logro de una sociedad más justa, más igualitaria, ¿sí? Más fraternal, ¿sí? Entonces, no describir lo que es, sino en todo caso, fundar los cimientos de lo que debería ser, ¿sí? Lo que debe ser, ¿sí? Por lo tanto, hay ahí un plan, un proyecto ético, ¿sí? Y por eso crítico. Se podrán imaginar ustedes que no fue fácil para nada, la convivencia entre Adorno y Horkheimer cuando trabajaban con Lasserfeld. Lasserfeld, que era un señor totalmente norteamericano de su época, que concebía que, la dinámica social en términos, o la acción social en términos de equilibrio y pérdida del equilibrio y de función, y que el sistema social era, había que mantenerlo, sostenerlo, de los enemigos de la estabilidad del sistema. Se podrán imaginar que no fue muy armónica la convivencia entre, aunque bueno, tenía Lasserfeld la buena onda de haberles dado un lugar de trabajo a Adorno y Horkheimer en su exilio en Estados Unidos, pero claro, las bases marxistas del pensamiento crítico de Frankfurt
apuntaban hacia otra zona, ¿no? Hacia otra cosa. Es decir, que la sociología es una sociología crítica, no una sociología descriptiva, no, es una sociología crítica. ¿Sí? Una sociología orientada a denunciar al capitalismo, dedicada a denunciar las ideologías de la dominación, las ideologías de la alienación, la ideología de la fetichización y de la cosificación, a denunciar y criticar la manera en que las industrias culturales son instrumentos reproductorios, reproductivos de esa razón, ¿sí? De esa razón que es una razón expoliadora, que es una razón de la explotación, una razón que funciona como maquinaria de desigualdad, de dominación. Y por eso se dice de estos pensadores que tienen una concepción apocalíptica. Porque, a ver, desde la sociología con respecto a la sociedad, hay dos posiciones posibles. Una posición del consenso y del equilibrio y una posición del conflicto. La percepción, la concepción de la sociología norteamericana, por ejemplo, el funcionalismo, se ve a la sociedad y se concibe la sociedad desde un enfoque del equilibrio, un enfoque de consenso, de la estabilidad. En cambio, desde una perspectiva marxista, es una perspectiva del conflicto, que podrá haber sido en su momento el conflicto, la lucha de clases, remitimos a los conceptos del marxismo tradicional, ortodoxo, o el conflicto, tensión entre clases sociales, ¿sí? Pero eso es un enfoque del conflicto, un conflicto de tensión de sectores sociales. Entonces, obviamente, el enfoque de la teoría crítica de Frankfurt es una visión del conflicto. Y, precisamente porque ellos ponen mucho énfasis en que el proyecto de la razón, por lo menos el proyecto ilustrado de la razón, el proyecto de la razón que elaboró la ilustración, si no ha fracasado, por lo menos está trunco. Y entonces, se les adjudica, se los ha rotulado, se los ha etiquetado a estos pensadores como pensadores apocalípticos, ¿sí? Pensadores pesimistas, ¿sí? Y luego, por ejemplo, cuando hablamos de que Horkheimer intenta combinar sociología y marxismo, perdón, psicoanálisis y marxismo, por ejemplo, se basan, por ejemplo, en esta idea o en un trabajo de Freud, cuando Freud habla del malestar de la cultura, ¿no? Como un régimen, como el capitalista, funciona como un régimen de represión. El capitalismo funciona como un régimen no solamente económico, sino también cultural, un régimen cultural, social, político, como un régimen de represión. Y, según el psicoanálisis freudiano, lo que es reprimido vuelve como síntoma o como manifestación del inconsciente, también los sueños, ¿no? O produce un malestar, el malestar de la cultura, de que hablaba Freud en ese famoso artículo, el malestar de la cultura. Entonces, ahí es donde Horkheimer intenta utilizar estos conceptos del psicoanálisis freudiano, uniéndolos, combinándolos con una base conceptual marxista, para, ya sé que no son muy compatibles los dos pensamientos, ¿no? Y independientemente de lo que hayan pretendido hacer los de Frankfurt, pero no son totalmente, yo diría que son bastante poco compatibles, las teorías marxistas con el psicoanálisis, ¿no? Pero, bueno,
si, un, si, si, si se piensa en términos de lo que pensaba Horkheimer, de que toma esta idea de Freud acerca de un régimen de represión, bueno, entonces, claro, el capitalismo podría ser identificado como un régimen de represión, ¿sí? Y entonces, claro, esa represión hace que lo reprimido vuelva como un síntoma. Y produce un malestar cultural. Entonces, fíjense de ma la manera en que todos estos conceptos, ya sea conceptos clásicos del marxismo ortodoxo, el desengaño con respecto al proyecto de la razón que elaboró la Ilustración, el intento de unir sociología con sociología, filosofía y psicoanálisis, ¿sí? Todo esto converge hacia una crítica, ¿sí? Una crítica de la sociedad capitalista, pero concretamente una crítica de el papel que juega la cultura, perdón, lo que juega las industrias culturales dentro del capitalismo. ¿Sí? Y haciéndolo muy esquemático, porque esto ustedes luego lo van a ver con más detenimiento en sus apuntes y en el material bibliográfico, si revisamos estos dos corpus teóricos fundamentales que hemos mencionado, el artículo de Benjamin de la obra de arte en la era de la reproductividad técnica y el artículo de las industrias culturales de Adorno y Horkheimer que está en la dialéctica de la ilustración. Bueno, Benjamin en ese artículo, este artículo sobre qué le ocurre al arte en la era de la reproductividad técnica, ese artículo de 1934. Bueno, ahí elabora ese célebre diagnóstico de la pérdida del aura. Es decir, el aura, como esa especie de irradiación del arte, una especie de, ¿sí? ¿Vieron el aura? El aura como esa aureola de los santos, de los ángeles. Un aura hecha de originalidad y de distancia. Es decir, la experiencia que del arte se tiene es como una experiencia religiosa, que impone una cierta distancia. Sea, lo relacionamos con el arte, bueno, claro, con esa idea del arte que tienen los de Frankfurt. De una manera casi como diríamos, de una manera religiosa, ¿no? Como una especie de veneración. La veneración de la obra de arte impone una especie de un placer, de un disfrute, pero al mismo tiempo de una distancia, ¿no? De una distancia, incluso una distancia marcada físicamente en los templos del arte, como los museos y las galerías de arte, ¿no? Entonces, ahí hay una cierta distancia. Además, una obra de arte es algo que viene a través del tiempo y nos llega, ¿sí? Y esa especie de adoración, de veneración que sentimos por la obra de arte, tiene mucho de una distancia, ¿no? Una distancia que hay que sostener, que hay que mantener. Y al mismo tiempo, esa obra de arte es un original. O sea, una obra, una pintura, una escultura, no sé, una escultura de Miguel Ángel, una pintura de Miguel Ángel, una pintura de Da Vinci, una pintura de Rafael Sanzio di Urbino, una pintura de Caravaggio, bueno, claro, son originales. No la originalidad en cuanto a la capacidad creativa, sino que son un original, ¿sí? Es algo que es producto del pincel, del martillo y el cincel de tal o cual artista, ¿no? Es original, no es una copia, es un original, la originalidad. Algo que nos llega a través de los siglos, de la mano del artista, ¿sí? Entonces, de esa originalidad y de esa distancia está hecha el aura, la obra de arte. Por esa aura,
cae, se pierde, cuando entran a jugar los medios o los instrumentos, las tecnologías de la era de la reproducción técnica, concretamente la fotografía, el cine, la industria discográfica. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando tomamos una fotografía o filmamos algo, esa fotografía, por ejemplo, fotografiamos o una imagen fotográfica que reproduce una pintura famosa, digamos, no sé, la pintura de Velázquez, como la Menina, por ejemplo, o las lanzas, o la Gioconda, etc., ¿no? Entonces, antes del advenimiento de los dispositivos de la reproductividad técnica, para entrar en contacto con esas obras de arte había que ir a los templos del arte, es decir, los museos, las galerías, para escuchar una sinfonía, para escuchar una obra de música clásica, había que ir al teatro, había que ir a la ópera. Pero ocurre que llegan las tecnologías de la era de la reproductividad técnica, la fotografía, por ejemplo, la fotografía ya no hace falta, ¿no? Irnos al Louvre, o ir al Prado, o ir al Rijksmuseum, o ir al Museo del Vaticano, para entrar en contacto con estas obras, sino que podemos entrar en contacto con esas obras a través de reproducciones de esas obras. Reproducciones fotográficas de esas obras, ¿eh? Entonces, bueno, ya ven cómo proliferaron las enciclopedias de arte y cómo la venta en fascículo o la llegada en fascículos de enciclopedias del arte, que son hermosas reproducciones, que contienen hermosas reproducciones e imágenes, y hoy en día cualquiera de nosotros que tenga acceso a alguna conectividad puede bajar una imagen de alta calidad de alguna obra de arte y te la ampliás y la enmarcás, ¿eh? Entonces, estos instrumentos, estos dispositivos de reproductividad técnica anulan, erosionan, hacen que caiga el aura, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no estamos ante el original, sino ante copias, nos relacionamos con copias, y ya deja de ser distante, está acá, ¿no? Está aquí, está al alcance de que busque, o sea, puedo teclear en la computadora y buscar, no sé, la Gioconda, o buscar las Meninas, o los girasoles de Van Gogh, y inmediatamente aparece la imagen ahí, no hace falta que tenga que viajar al lugar ahí donde están expuestas estas obras. Es decir, la reproductividad técnica hace que caiga el aura de la obra de arte, ¿sí? Lo mismo ocurre con la industria musical, ¿no? Ya no hace falta ir a la sala teatral o a la ópera para escuchar tal o cual composición musical, sino que, bueno, ya está registrada en un registro magnetofónico, un disco, bueno, que era un disco en la época de Walter Benjamin, luego fue, no sé, un disco de vinilo, luego fue un cassette, luego un CD, luego un DVD, y ahora están de moda de nuevo los vinilos, todo lo que era nuestra discografía, ya sea en vinilo o CD, ahora está en las plataformas de streaming, o las plataformas como, no sé, como SoundCloud o Spotify, ¿no? Ahí, profesor, interrumpo un ratito, sí. Les comparto una página del gobierno de México, se llama Una Muestra Imposible, para que piensen todos estos conceptos. Bueno, después entran y miran de qué se trata. Creo que se van a sorprender gratamente y que un poco refleja esto que están diciendo, ¿no? La posibilidad de poder ver en calidad HD la obra de arte original, pero atravesada por la virtualización. Exacto, ¿no? La virtualización digital sería ya en este momento la cima de eso que Benjamin avizoró como la era de la reproductividad técnica.
Ahora, Benjamin no tenía una visión pesimista necesariamente de esto, ¿no? O sea, la visión de Benjamin es más o menos ambigua porque él reconoce que la reproductividad técnica, la industria de la fonográfica, la fotografía, el cine, tiene la posibilidad de acercar la obra de arte a más público, ¿sí? Es decir, tiene un efecto democratizador, o sea, democratiza. La obra de arte facilita la accesibilidad a la obra de arte, ¿sí? Es como que hace que deponga ese elitismo, aunque los pensadores de Frankfurt eran bastante elitistas, no particularmente Benjamin, sí Adorno, sí Horkheimer. Entonces Horkheimer no te, perdón, Benjamin no tenía una visión particularmente negativa o pesimista acerca de los efectos sobre la obra de arte. Sí se pierde el aura, sin ninguna duda, pero o esa aura se erosiona, pero esa erosión del aura, esa pérdida del aura, no necesariamente es negativa y Benjamin sabe percibir, sabe apreciar los valores de democratizadores, ¿no? De esa de los medios de reproductividad técnica, porque más público puede tener acceso a entrar en relación a la experiencia estética, ¿no? La experiencia estética, es decir, cuando digo experiencia estética, estoy diciendo la experiencia en relación, cuando nos ponemos en relación con la obra de arte. No necesariamente tenemos que estar frente al original, ¿sí? Mantener esa distancia de veneración, típica de cuando estamos en una sala de algún museo o galería de arte, sino que podemos acceder a esa experiencia a través de la fotografía, a través de otro medio de reproducción técnica, de un documental sobre audiovisual, sobre el arte, esto que propone el profesor Kotler acá, ¿sí? Eso, ¿no? Entonces, sí es cierto que también Benjamin, la obra de Benjamin, es muy importante porque pone la filosofía a pensar la relación entre estética y política, ¿sí? La manera en que la política se ha estetizado, ¿sí? La manera en que se liga estética con política, y bueno. Esto, por supuesto, le preocupa particularmente a Benjamin porque percibe la manera en que, por ejemplo, la propaganda, la manera en que los regímenes políticos, un régimen político como el nazismo o lo que va apareciendo como nazismo, o lo que era el fascismo, ¿sí? Va a utilizar la estética como vehículo de exaltación de la política. La política se transforma en una puesta en escena estética. Si no, piensen, por ejemplo, en los documentales de Leni Riefenstahl exaltando el régimen nazi como el triunfo de la voluntad, o los Juegos Olímpicos durante el nazismo en Olimpia, o Benjamin hace referencia a un poeta como Marinetti, que era un poeta futurista, un poeta italiano, el futurismo. Marinetti hace un canto a la máquina y ese canto a la máquina deriva en un canto a la guerra. La guerra es algo hermoso porque las explosiones son bellas estéticamente, ¿sí? Y entonces ahí en esa exaltación estética de la guerra que hace este poeta Marinetti, futurista italiano, que es totalmente funcional al fascismo, ¿no? Entonces, bueno, piensen también hoy en día la manera en que la política implica puesta en escena estética, ¿no? ¿Sí? Estoy pensando en. Estoy pensando, por ejemplo, en el actual presidente, en Alberto Fernández, en una larga entrevista en un canal oficialista, distendido, en un programa de televisión que es un programa
que se dedica a revisar el acopio de archivo audiovisual y que pasa por diferentes temas y texturas mediáticas, de archivo mediático, y de pronto el presidente, que tiene presencia no solo él, sino también su mascota, su perro en Instagram, si piensa en la manera en que las y los políticos tienen presencia en Instagram, tienen presencia en Facebook, tienen presencia en Twitter, ¿sí? Y como el presidente, por ejemplo, no solamente habla de las cosas que tiene que hablar acerca de un mandatario en una situación de crisis como la de la epidemia, sino habla de rock, habla de música y de jazz, ¿sí? Bueno, todo eso en una entrevista, en un programa de televisión que si hace una crítica humorística, satírica. Bueno, todo eso es estetización de la política, ¿no? Y sobre la relación entre estética y política es muy importante la obra de Walter Benjamin. Y bueno, y luego está, claro, el libro de Adorno y Horkheimer, la dialéctica de la ilustración y la elaboración de este concepto de industria cultural y la consecuencia de la industrialización de la cultura, que es que la cultura, los bienes culturales se transforman en mercancía. Entonces, por ejemplo, la música clásica se transforma en la banda de sonido de un melodrama romántico, romántico cinematográfico. El sexo y la violencia se transforman en el condimento de los productos, de los bienes culturales producidos industrialmente, y todo eso conlleva la manera en que conduce a la manera en que la cultura se transforma en mercancía, se mercantiliza y por lo tanto se degrada. Por eso la percepción, el enfoque de Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la ilustración, cuando elaboran ese concepto de industria cultural, se suele describirse como un enfoque, como una mirada apocalíptica, pesimista. Bueno, esto, así en líneas generales, es la teoría crítica, es lo que ustedes van a trabajar, van a trabajar. La idea es que ustedes, cuando trabajen minuciosamente, minuciosamente, y la minuciosidad pasa por mucho más que el recorte y pegue, cuando trabajen minuciosamente el artículo de Adorno y Horkheimer en Industrias Culturales, ustedes tienen que reconocer en ese artículo, cómo en ese artículo, según Adorno y Horkheimer, se manifiesta estos conceptos que hemos planteado antes: la ideología, la reificación o cosificación, la alienación, ¿sí?, y el fetichismo de la mercancía. Es un laburo de ustedes, por supuesto, a partir de esto que hemos dicho nosotros, de los apuntes que le brindamos, de la grabación que se está haciendo de esto, de la grabación que ya estaba, y de la lectura atenta que ustedes hagan acerca de eso. Bueno, profesor Kotler está ahí, nos vamos retirando, ¿verdad? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno. Cuídense mucho, estamos en el ojo de la tormenta, estamos rodeados por la peste. Y buenas noches a todas, todos, todes, y estamos al servicio de ustedes para cualquier tipo de consulta respecto de esto. Gracias, hasta la próxima. Bien, profe, gracias. Saludos a usted. Gracias, gracias. Chao, chao.